En la Franja de Gaza, la situación humanitaria se deteriora cada día más, producto de los ataques de Israel allí en este enclave. Lo cierto es que a raíz de esta situación tan grave humanitaria, lanzan ayuda y la lanzan desde el aire. En este caso, Francia lanzó desde el aire 7 toneladas de ayuda al norte de Gaza, mientras cientos de miles de refugiados intentan encontrar otro refugio en el norte del enclave palestino, en gran parte que está reducido a un campo en ruinas. Israel prepara una nueva ofensiva, recordemos, contra la ciudad de Rafah. Lo cierto es que para ayudar a la población local se lanzaron sobre la Franja de Gaza 110 toneladas de ayuda humanitaria, ya se lanzaron ese total, y 7 de esas toneladas procedentes del ejército francés. Los aviones de este ejército, con ayuda alimentaria, despegaron de una base jordana, se acercaron a la Franja de Gaza por su parte sur. En el norte del enclave, que es de donde se albergan la mayoría de los refugiados, finalmente allí lanzaron los suministros. No se dan puntos específicos a la población local para evitar disturbios, que a veces incluso pueden resultar mortales. Desde hace ya varias semanas, las rotaciones de los aviones franceses son casi diarias, 6 días a la semana sobre el enclave.